Toda la información. Vamos a las noticias. Mire, Wilner Metelus, defensor de los derechos de los migrantes africanos, impartió una conferencia Crisis Humanitaria de Migrantes a esto a profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California. El doctor Wilner Metelus, dirigente del Comité Ciudadano en Defensa de los Migrantes Africanos, estuvo en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC, en donde impartió la conferencia Crisis Humanitaria de Migrantes en Baja California. Él explicó los motivos por los que se está dando todo un éxodo de haitianos y africanos hacia los Estados Unidos. Si ahorita esa crisis está creciendo y Estados Unidos en la realidad no veo cómo ellos van a ayudar como tal a los inmigrantes haitianos, pero en cuestión de estrategia, si el gobierno mexicano en este momento hace propuesta, como yo mencionaba desde el principio, podría llegar a un consenso. Wilner Metelus dijo que la organización que él representa buscará gestionar que México otorgue apoyo a los migrantes mientras ellos logran cruzar a la Unión Americana. Debemos que trabajar a ver mientras, cómo ellos pueden estar acá para trabajar, o más adelante si podrían salir del país o si no, para ir a Estados Unidos u otros países hermanos. Si en caso que Estados Unidos no quieren recibir a nuestros hermanos haitianos y africanos, pedimos solidaridad a los demás países hermanos para ayudar a México, por ejemplo Canadá y otros países. Metelus indicó que el flujo de migrantes haitianos y africanos va a continuar, ya que en la frontera sur de México todavía se encuentran más de 6.500 migrantes que no han logrado ingresar a territorio nacional. Entre mexicanos y también hermanos extranjeros que están viviendo en este país, vamos a unirnos a trabajar para que haya una solución frente al problema. Allá ellos pueden sacar un comunicado, pero es bueno avisarlos de lo que está pasando, pero si tienen bronca también, están sufriendo demasiado, demasiado. En contacto informan Ranulfo Cabrera y Roberto Rocavado, Canal.